Bueno, ba, prest balima daude, hasingo gera. Egunon, eta eskerrik asko, prentxaurrokoa etortzeagatik. Gaur deitu dugu prentxaurrokoa Irungo ego ingura bideari buruz hitz egiteko. Lotune erdi bat egingo genuera dagoeneko ja, orain dela hilabete hola iragarri genuen, dakizuen bezala, baina hori zen obraren lehenengo zatia. Bigarren zati bat zegoen, eta bigarren zati horren berri ematera gatozkizue gaurkoan. Guk esan behar daukaguna da, gaurkoan erabaki hartu dugula, foru aldundian, eta da kreditu habilitazio bat egin dugula, ogasunak bermatua, ba, justu gaurtik aurrera finantziazio hori bermatua izateko. Eta horrekin, ba, ingurabide horren, Irungo ego ingurabidearen bigarren parte horren, obra gaurtik hasteko moduan izango da Irungo udala. Orain arte guk definitua genaukan proiektua bere osotasunean, proiektu hori bi zatitan joango zen. Lehenengo zatia izango litzateke lotune erdia, aurrekoan orain dela hilabete aurkeztu genuena. Horretara bideratuko ditugu 8 milioi euro bidegiren eskutik eta gaurkoan hartu dugun kreditu habilitazio horren eskutik beste 6 jartzen ditugu mai gainean, kasu honetan subentzio baten bidez Irungo udalari eskainiko zaiona, eta beraz denera 14 milioi euro destinatuko ditugu obra honetarako. Horrek esan nahi duena da, ba, guk bere momentuan Irungo herritarrei hitza eman geniela aurrera egingo genuela obra honekin, eta gaurkoan kreditu habilitazio horrekin hitz hori 100%-ean bete dugu. Hori izango litzateke gaurko komunikazioaren muin nagusia. Irungo ego ingurabidea jartzen da martxan Irungo herritarrek egunero dauzkatelako arazoa handiak, ba, bere irira sartzeko eta iritik irtetzeko. Danak ezagutzen ditugu, une honetan segurenez Gipuzkoan dauden arazoa handienak hiri batean, ba, hiritarren partetik autoen aksesoaren eta irteren ikuspeditik Irunean dira, eta horregatik dauka zentzua handia ego ingurabide horrek. Uste dugulako, ba, hori martxan jartzen denean, neurri handi batean, Irunek une honetan bizi dituen autopilaketak, ataskoak eta guzti horiek gainditzeko, ba, urrats oso importante bat ematen dugula. Beraz, hitza ematen dugu, eta aldi berean baita ere, hiritarrentzako garantzia handikoa den kontu bati konponbide eskaintzen dugu. Eta horregatik da, guretzako bentzet oso egun garantzitsua, eta ez dute aztuen ez da ere, ba, konpromiso hori zenbait urratxetan egin dugula, bestea beste gobernu akordioan azaltzen da, eta gero baita ere kudeaketa plan estrategikoan. Orduan, bueno, ba, ibilbide guzti horretan, guk gero intzanez hartuko da pixka datak eta egin beharreko esetasun guzti horietan, baina nola nahi ere esan behar hau gau guretzako bentzak gaurkoa, eta biztan da baita ere Irungo hiritarrentzako oso egun garrantzitsua dela. Y bueno, simplemente una pequeña introducción, luego a Intzane ya entrará más detalles, pero hoy venimos a informar de una decisión muy importante que ha tomado la Diputación Foral de Gipuzkoa el día de hoy, que es la habilitación de un crédito avalado por Hacienda, que desde hoy ya posibilita la construcción de la Ronda Sur de Irún. Como sabéis, hasta ahora, nosotros hace un mes definimos ya el proyecto del semienlace que sería el primer tramo de esa Ronda Sur. Y ahora lo que venimos a comunicar es que Hacienda ya tiene avaladas 6 millones de euros que será transmitido vía subvención al Ayuntamiento de Irún para que el Ayuntamiento pueda acometer la segunda fase. En este caso hablamos de que la inversión de la Diputación Foral de Gipuzkoa será de 14 millones de euros, 8 para el semienlace de la mano de Bidegi y 6 para el Ayuntamiento de Irún mediante una subvención. Con lo cual, esos 14 millones constituyen, pues al final, el grueso de la obra y con ello la Diputación Foral de Gipuzkoa y nosotros como responsables de la misma cumplimos con la palabra dada a la ciudadanía de Irún. Y además somos muy conscientes de que con este paso, hablaremos ahora de cuándo pensamos licitar la primera fase, todas esas cuestiones son muy importantes en la medida en que resuelven un problema de movilidad muy importante en la ciudad. Y, desde luego, los ciudadanos y ciudadanas de Irún tienen un problema diario de acceder a su ciudad y de salir de la misma, y en este caso, esta obra va a conectar directamente con esa necesidad y va a resolverla en gran medida. Con lo cual, finalizo diciendo que esta es una magnífica noticia para la Diputación, porque cumple
un compromiso electoral, un compromiso programático, un compromiso también de su plan de actuación, pero desde luego incide directamente en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía de Irún. Eta besterik gabe, ba, hitz ematen dut aintzan ere, xetasunetara joteko. Bai, egunon guztioi. Bueno, diputatu nagusiak esan duen bezala, diru laguntza hori Ronda Surra horren lehenengo fasea egiteko izango da. Hemen aurkeztu genuen autopistako AP8ko lotune erdiaren aurreproiektua eta bueno, horren finantzaketa eta diru kontuak aurkeztu genituen. Urrengo pausua zein da? Urrengo pausua izango da Irungo udalarekin hitzarmen bat sinatzea finantziazioa lotzeko. Hau da, gu ja hitzarmen hori redaktatzen ari gara, proposamen bat egiteko Irungo udalari, eta hor geldituko da lotuta gure konpromisoa, diputatu nagusiak esan duen bezala, gaurtik aurrera ja jada aktibatuta dagoena Ogasunean. Hori izango da, orduan, finantziaziorako hitzarmen bat. El siguiente paso será la redacción, que ya estamos ya en ello, del convenio de financiación con el Ayuntamiento de Irún, donde recogerá todo el compromiso concreto y la ejecución también de las obras. La construcción del enlace mejora, como decíamos cuando lo presentamos, mejora la accesibilidad del núcleo urbano a Irún, pero su verdadero potencial es precisamente el enlace con esta Ronda Sur, que irá en paralelo a la autopista AP8 y que bordea el casco de Irún y será la nueva entrada de la parte sur de Irún hacia el centro de Irún. Yo creo que, bueno, en resumen, el semienlace en sí mismo es importante, pero no tendría mucho sentido dejar terminar ahí la obra. Es decir, ya con la primera fase de la Ronda Sur ya tiene está generando nuevos accesos y ya consolida directamente la vía hacia el centro de Irún. Bueno, con esos accesos, además, quiero decir también que beneficiamos a lo que son los tráficos de la red foral, en este caso la carretera N636, que es la antigua N1, GI636, que es la antigua N1, y hoy en día Irún es el único vial de acceso que tiene Irún. Por lo tanto, también redundará en descolapsar o de alguna manera en generar otras vías de salida a ese tráfico tan masivo que tenemos hoy en día con una IMD de unos 40.000 vehículos. Lehenengo planteamentua esan beharra daukat, izan zala obra guztia batera egitea, hau da, lotune erdi, autopistako lotunea eta Ronda Sur edo hegoaldeko ingurabide horren obra osotasunean egitea. Baina, bueno, ja hasi ginen lanean Irungo udalarekin eta planteatu genuen bidegitik egitea, juridikoki etzegoen enkajerik horrela egiteko, bidegik dana egiteko, izan ere hegoaldeko ingurabidea zea dalako, udaletxearen eskumena dalako, eta bueno, horrek eraman gintun planteamentua aldatzera, ez? Planteamentua izan zen, bakoitzak bere eremuari ekingo dio, eta eremu bakoitza koordinazioan egingo du, ez? Baina, noski, hau posible da Gipuzkoako Foru Aldundiaren diru laguntzari esker. Diputatu nagusiak esan duen bezala, diputazioak 14 milioiko inbertsio garrantzitsua egingo du. Beraz, bi erakundeak koordinatuta daude erabat, teknikoki orain dela hilabeteak dira koordinatuta daudela eta lanean ari direla, bakoitza bere zearekin, bere zatiarekin, bidegi lotunea erdiarekin, autopistako lotunearekin eta Irungo udala Ronda Sur edo hegoaldeko ingurabidearekin. Eta esan behar dut gure aldetik behintzat bidegik ja prest eukiko dula lizitazioa maiatzerako,
eta aurre ikusten dugu obrak urte bukaera aldera hastea. Totalean, esan dugu, 14 milioi jartzen ditu diputazioak eta milioi bat jarriko du luke Irungo udalak. Eta hori da hitzarmenean hain zuzen ere lotuko duguna. Gure ingurabidearen obran epea 12 hilabetekoa izango da gutxi gora bera. Eta esan bezala, lizitazioa espero dugu ja maiatzean bertan atera izatea. Eta besterik gabe, galderarik edo badago. Bueno, en un inicio el planteamiento de la obra fue acometer la obra en su totalidad por parte de la Diputación. Cuando ya planteamos desde Bidegi la obra, pues el encaje jurídico que nos decían los servicios jurídicos de la Diputación no fue posible y ya hicimos pues un cambio de planteamiento que ya así se lo hicimos saber al Ayuntamiento de Irún. Es decir, el semienlace de la autopista lo ejecutará Bidegi directamente y la Ronda Sur lo ejecutará el Ayuntamiento, pero siempre, desde luego, con la inversión, con la ayuda de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que si no, pues no hubiese sido posible, ¿no? En total, la Diputación invertirá 14 millones en ambos tramos y el Ayuntamiento de Irún aportará 1 millón de euros. Y luego tengo que decir que, desde luego, por parte de Bidegi ya el proyecto del semienlace está a punto de terminarse, de acabar, y la licitación esperamos que sea el mismo mes de mayo y las obras durarán aproximadamente 12 meses. El inicio de la obra será a finales de año. Puede que empiece un poco antes el semienlace, pero bueno, prácticamente yo creo que además estarán coordinadas, prácticamente se terminará toda la obra, yo creo que en las mismas fechas. Habrá algún decalaje de un mes o mes y medio, pero yo creo que si el Ayuntamiento de Irún termina el proyecto cuanto antes y llega a la licitación, no mucho más tarde que Bidegi, yo creo que cabe la posibilidad de terminar toda la obra prácticamente a la vez. No, la Ronda Sur no es en su totalidad, sino que es la primera fase de la Ronda Sur. Será como 1 kilómetro y algo. No tengo exactamente ahora la longitud aquí, pero hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento de Irún tiene planificada hacer una Ronda Sur mucho más amplia, pero el compromiso de Diputación siempre, desde el inicio de la legislatura ha sido hacer invertir, ayudar o dar una subvención para la primera fase de la Ronda Sur, porque es la fase que está en unión con el semienlace de la autopista. El resto ya de la Ronda Sur ya tendrá varias fases, que eso ya lo explicará, supongo que el Ayuntamiento de Irún, y acometerán ellos. Ronda Sur en proyecto A, ulertzeko izango litzateke, hemendik sartzen da semienlacean, etortzen da paraleloan, eta hemendik sartuko litzateke berriro hemendik, eta hemendik itxiko litzateke. O sea, hori da izango horretatik doka ronda izena, ez? Baina horretarako zora, zonalde guzti hori garatu egin, berda. Osea, esan etorrek bere urtea beharko ditu. Kilómetro bueno, igual, algo, vamos será. A mirarlo, ¿no? Sí. Exactamente cuánto sí. Es el proyecto. No te puedo decir, ya os pasaremos el dato, sí. Exacto. Por tanto, si el ayuntamiento hace más o menos las cosas como prevén, se pueden terminar las dos partes casi a la vez, si el plazo de lo suyo es de 12 meses, empiezan a finales de este año, a finales de 2019, debería estar terminado todo. Sí, aproximadamente. Si la obra empieza a finales de 2018, acabaría en 2019. Yo creo que, todavía no está terminada la redacción del proyecto de la primera fase de la Ronda Sur. Yo he calculado que, la ejecución será parecida
a la del semienlace 12 meses, pero no lo puedo confirmar porque eso se confirmará una vez de que esté ya redactado el proyecto en su totalidad. Mapan ikusten duzu bezala udaletxea non dagoen, ez? Hortik sarrera kontrura zuzenean dijo. Sarrera honek ekartzen bideratzen du trafikoa hiri erdigunean. Estoy grabando. Es que...